intentar fer un treball de recerca de memòria històrica, ara en diem més memòria democràtica. Perquè la memòria democràtica no és només rememorar i reconèixer les víctimes de la repressió franquista, sinó que la memòria democràtica és també visibilitzar energies, lluites, derrotes i petites victòries de la gent que sota la dictadura va tenir la gosadia de desafiar el sistema, com és el cas del moviment veïnal. El moviment veïnal de la ciutat de Tarragona, amb similitud amb el que és potser més conegut, que és el de l'àrea metropolitana de Barcelona, a partir de l'any 64, per tant en la segona part de la dictadura, va tenir una activitat sostinguda, creixent, progressivament ampliada, que va anar aconseguint, va ser un ferment, diríem, va anar aconseguint implicar més persones i més barris, fins al punt que si l'any 64 neix a Bonavista, a l'any 76-77 ja hi ha 14 associacions de veïns que constituiran la federació, la coordinadora i després la federació de veïns. Bé, hem fet una, sobretot qui ha fet la recerca és Federico Bergací, antropòleg, després farem una taula rodona, ja ens presentarà la Berta Ramos, i a mi ara només em toca, abans de donar lloc a la projecció del documental, presentar-vos a la Berta Ramos. Ella és periodista, és una periodista tot terreny, ha fet allò que en dèiem premsa, ràdio i televisió, i està sempre molt al costat del nostre grup de recerca per sobretot intentar difondre, no? Perquè la recerca acadèmica que es quedi a dintre de la universitat segurament té poc sentit. Hem de pensar més en això que segurament des del món anglosaxó es diu una història pública. I aleshores els documentals són una eina molt important. Doncs ara tot seguit passarem al vídeo, que dura uns 20 minuts, amb el ben entès que un vídeo, un llibre, una exposició, sempre es queda curt. És a dir, l'exposició podria tenir el doble de panells, el vídeo podria durar una hora en lloc de 20 minuts, etc. I per tant, a risc que alguns aspectes probablement potser no hagin estat del tot recollits, sobretot aquí hi ha un criteri bastant subjectiu de les persones que van viure aquestes qüestions o de persones que pensen que la lluita de l'aigua era important, però també era molt important la del teatre romà, o era molt important asfaltar els carrers, o posar semàfors perquè no s'enregistressin més morts, que prou n'hi va haver a la carretera de Reus, etc. No? Bé, mireu el vídeo, de moment tenim moltes visites, jo estic francament molt contenta de la difusió que ha tingut aquest projecte i després passem a la taula d'avui. Moltes gràcies per haver vingut. Estem en aquesta sala perquè ens permetia unes pantalles més grans. Segurament estaríem potser més còmodes a la sala de graus aquí sota, però aleshores eren pantalles molt petites que perdia qualitat el documental. De veritat, moltes gràcies per haver vingut i esperem que després a la ronda de comentaris i preguntes del públic sigui un debat ben animat. Moltes gràcies. Por el presidente del Consejo de Administración, Marqués de Alero, y consejero de la empresa.
Después recorren las instalaciones donde hay unidades de producción con las que se obtienen primeras materias o componentes básicos de diversas actividades de la industria química. Así, plásticos, fibras artificiales, detergentes, anticongelantes, pinturas y productos farmacéuticos y cosméticos. Este complejo es una prueba más del crecimiento industrial y económico de nuestro país. Migrantes de Andalucía, venimos de Córdoba, de Valenciana, mi familia se vino aquí en el tren este tan famoso, el sevillano, estuvimos 24 horas en el tren, yo era de 2 años, mi madre 8 meses, y no nos vimos directamente aquí, nos fuimos a una masía que está cerca de la Pineda, y mi padre entró a trabajar con el país de jornalero, ayudándole a arar, ayudándole a sembrar, a recoger frutas y todo esto. Entonces, sobre el año 61, mi padre estaba empezando a vender ya parcelas aquí en Moravista, terreno. Entonces mi padre se puso en contacto con el señor Beltrán, que era uno de los que vendían, y entonces compró un trozo de terreno, que es donde se hizo la casa. Se empezó poco a poco, hizo los cimientos en una habitación, y en esa habitación que está terminada nos vinimos de la masía para acá. Aquí solamente había 15 o 16 casas, nada más. Todo era campo, 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 campo. Eran algarroferos, almendros, olivos, y también había como viñas, y la puede que también había como trigo, un trigal. A Burgos, a un campo de concentración, y a mi padre lo mandaron a Sevilla, a otro campo de concentración. Se separaron. Mi padre era el más jovencito de que había en el campo de concentración, le llamaban el niño. Mi padre ya venía con el espíritu de allí, de todo lo que había pasado. Mi padre ya tenía las ideas muy claras cuando vino aquí a Cataluña. Entonces mi padre, lo voy a decir claramente, era del Partido Comunista. Porque no lo voy a negar, no me dice, da mucha honra. Da mucha honra. Y nada, después empezó ya a reivindicar cosas porque Buenavista no tenía nada, no tenía alcantarillado, no tenía luz, no tenía agua, no tenía nada de nada, ni colegios, ni nada. Un grupo de vecinos, una asociación, se hizo como una pequeña asociación, y entonces en esa asociación empezaron unos 15, que era casi clandestina, porque se hacía, me parece, en la casa de Tarragona, frente a la Espinosa. Allí estaba la Teresa Tornés, que estaba de asistente social. Bueno, estoy hablando ya de un poquito más para acá. Y nada, pues la gente empezó a reivindicar, a hacerse de la asociación. De ahí ya se pasó a la asociación que fue la que estaba ya legalizada. A partir de esa comisión, que era clandestina, se puede decir, porque estaba todo. Entonces pasó allí, entonces se hicieron pues, un grupo de personas del barrio, muy luchadoras, muy trabajadoras, empezaron a reivindicar. Y poco a poco fue consiguiendo cosas, pero aquí en Buenavista nada se ha arreglado. Aquí ha costado todo mucho, pero la que más recuerdo es la de la construcción y sobre todo el boicot que se hizo a los autobuses, la huelga de autobuses. Que fue una huelga que aquí en Buenavista se llenó de policías, de grises, por todos los sitios. Grises, estábamos rodeados de grises por todos los sitios. Por una peseta que subió.
¿sabes? Con una peseta que subo, se llenó de risas por todos los sitios. Yo esa la tomé porque era jovencita y yo iba en un piquete para que la gente no se subiera en los autobuses. Yo iba de piquete. No, no te puedes subir, ¿va? Tenemos que hacer que esto funcione. Bueno. Que os havien de marxar mig matí i bueno, això no podia ser, la gent estava allà cada dia, però bueno, anaven un cop a la setmana i o dos cops de vegades, però clar, això podia ser que no es fes la compra aquella setmana i ja estaven farts la gent i els venedors. Què va passar? Com que ja teníem l'associació de veïns, vam dir, aquesta ha de ser una de les reivindicacions més importants, perquè és una necessitat molt, molt crucial, a part de tantes que n'hi havia, per Torreforta, per la gent de Torreforta. I aquí va començar tot. Hi havia una persona que va dir, jo m'encarrego d'aquest assumpte, i bueno, ell no sol, no? Era amb tota l'associació. Però ell va dir, jo parlaré amb els comerciants, farem reunions, a veure què és el que volen, per anar allà amb coses concretes a l'Ajuntament a demanar-ho. I com sempre feia, que per totes les reivindicacions nostres sempre ho deia, no sé si per tirar-nos enrere, no ho sé, deia, bueno, ho volem, pressupost i una mica de programa de com seria això i com aniria. I nosaltres diem, pressupost, com han de fer pressupost, això, pues, la gent se volia. El cas és que si se van fer un pressupost més o menys, i se va portar. Bueno, i això va anar milers de reunions amb l'Ajuntament, allargant-se. I bueno, doncs la gent, els comerciants i el poble i el barri va aconseguir aquest mercat i a més se va canviar de lloc el mercadillo ambulant i se va posar davant del mercat. I van poder continuar venent gent que no van poder comprar a cap lloc, però van poder continuar venent a fora, a carrer també. La vida aquí era com un poble, es coneixia amb la gent, que molt senzilla, perquè tots venien, i tots amb ganes d'estudiar, de fer, i jo em vaig trobar que allà on havia fet parvulitos, perquè no existia, que era com una guarderia, que era la parròquia, me la vaig trobar als 13 o 14 anys com a jove, que era el Club Sanco. Vam estar molt bé perquè era un club juvenil que tenia moltes expectatives amb el jovent, la gent que ho portava, que eren Juan Antonio Ruiz i la Maria Dolores Hierro i el padre Juan. I bueno, ells procuraven que tinguessin xarles i tot això per consens. Que aquí ve una miqueta la gent jove que vam sortir amb ganes de fer coses i d'ajudar i d'aquesta comunitat que vam fer. Fèiem una revista, fèiem cine a l'aire lliure, fòrum, pintàvem els pares i a la gent del poble que volgués venir. Ah, i a més vam fer un grup de folk que anàvem a missa d'una, que era l'única vegada que es parlava en català i missa d'una, la missa cantada. Thank you.
perquè els barris i les zones de la ciutat, no són de barris, perquè ja també de la ciutat, es van conscienciant ràpidament i es van anar a la federació. Vull dir que des de la creació de l'associació de veïns a la federació pràcticament va ser tot un seguit i llavors ja van començar a treballar els programes que tenien en aquest moment la ciutat. O sigui, va ser una cosa que se va apretar molt el tema de la salut. Se va apretar molt, per exemple, quan es va fer la modificació del vial entre Tarragona i Reus, volien aprofitar a Torreforta un túnel que passava per sota de la carretera antiga, que era un túnel confet de 10-12 metres. Llavors, convertir aquest túnel, ampliar-ho, per tothom passés per allà del sol del túnel antiga. Llavors van oposar totalment, van demanar i van exigir que fossin passarel·les i rampes, però per damunt, perquè llavors la seguretat de la gent no estigués en perill. I això ho va aconseguir, doncs una modificació que es va fer una caminada fins a la ciutat, que van fer algunes altres. Vull dir que sí que havia un sentit de que els barris estiguessin ben connectats, que hi hagués facilitat de moviment i que els temes bàsics, transport, salut, subministrament de l'aigua, tot això funcionés com calia i que fora del poble. La reivindicació més forta, més gran que va haver-hi, va ser quan l'Ajuntament de Tarragona va decidir privatitzar el servei d'aigua. Llavors, una empresa que s'anava Segur, Societat d'Enllumenaments Urbans Globals, perquè sí, però Aigua de Barcelona, Grup Osuet. Vull dir que volien fer-se amb l'aigua de la ciutat. Llavors això va motivar molt, van fer una campanya molt forta dels mercats, van fer tot tipus de vents a la ciutat i als mercats. Perquè nosaltres vam fer servir molt la gent que se congrega a un mercat. I bueno, després van fer una manifestació que va ser un èxit. És que és molt primerenc. Es pot comparar amb altres moviments que hi ha hagut a Catalunya, de l'Estat de la Lliga de Barcelona, la zona metropolitana. Llavors, és interessant veure com des de l'any mitjans dels anys 60 fins a finals dels 70 sorgeixen associacions veïns, fins i tot 14 tenen comptabilitzades. No? Llavors, és un model d'èxit en el sentit que s'estén per tot arreu. Catalunya té associacions de veïns, inclús a la zona urbana que es troba a Rambla, de classes mitjanes. Pensem sempre en zones perifèriques, barris, però no, va ser tan d'èxit el model aquest. I després que era molt reivindicatiu, era molt de tallar carreteres, de fer manifestacions, accions molt originals, a vegades iòniques, satíriques, i també la funció i el paper de les zones va ser molt destacat, sobretot en dos barris, que eren Riclà i Sant Salvador, a partir d'un partit en concret, el Partit dels Treballadors d'Espanya, que va incentivar la formació de grups de dones amb ganes de moure a la situació del barri perquè era molt precària, no? I ho van aconseguir. Van ser els embriones d'aquestes associacions de veïns d'aquests dos barris. No? Després d'aquesta recerca, que és per altra banda, les pioneres a fons sobre el moviment veïnal, jo crec que hi ha una conclusió molt clara, no? I és que el desenvolupisme franquista havia creat uns espais de vida que no eren tals, perquè tenien moltes mancances. Aleshores, és l'acció col·lectiva de veïns i veïnes demanant coses concretes, les que fan que es desenvolupi en unes millors condicions la vida de la gent en aquelles zones que, segons com podríem considerar, inhòspites.
En segon lloc, a mi em sembla, que jo crec que podem arribar clarament a aquesta conclusió, que és un moviment clarament antifranquista, als 60s i als 70s, i fins, hem de pensar que en el cicle de les eleccions, els municipals no són fins al 79, és a dir, i aquí ja segurament hi ha la imatge de que la República es va proclamar a partir d'unes municipals, que aleshores el règim diu, les municipals com més tard millor, no? En aquella fase, entre la mort de Franco i els primers ajuntaments democràtics, l'explosió d'activitat, com he explicat, és realment molt notable, no? A mi em sembla que aquest moviment antifranquista va ser també, va permetre vincular persones que havien vingut a viure a la Tarragona industrialitzada de moltes altres zones d'Espanya, es va vincular, almenys en alguns sectors, al moviment de l'Assemblea de Catalunya, amb aquells tres principis de llibertat d'amnistia, estatut d'autonomia i coordinació amb els altres pobles d'Espanya. Jo crec que va ser una escola. Els moviments socials sempre suposen un aprenentatge per la gent, no? I en aquest cas em sembla que és claríssim. Per tant, per nosaltres, haver pogut fer aquesta recerca de tipus documental ve a ser com una mena d'acte de justícia històrica i poètica a aquells homes i dones, que ja són grans, que van encapçalar aquestes lluites a la ciutat de Tarragona. Jordi Piqué és doctor en Història Contemporània per la URB, va fer un mestratge d'arxivística a la Universitat Autònoma de Barcelona i forma part del cos de titulars superiors arxivers de la Generalitat. Va ser director de l'Arxiu Històric Provincial de Tarragona entre 1992 i 2004 i des de fa 19 anys és cap de servei d'Arxiu i Documentació Municipal de l'Ajuntament de Tarragona. L'any 2019 va ser nomenat director tècnic de la Comissió de Programes de Memòria de l'Ajuntament de Tarragona perquè precisament aquest acte forma part del Programa de Memòria Democràtica 2023 de la ciutat. Entre llibres i articles de recerca i divulgació històrica compta amb més de 190 publicacions i és president del Cercle d'Estudis Històrics i Socials del Camp de Tarragona, entitat que ha publicat 28 llibres i 53 revistes QESA. Ell ens parlarà de la Tarragona de l'època i de com va començar la industrialització i què va suposar per l'allau d'immigrants que vam tenir. Us presento a continuació Federico Barbajín, que és l'antropòleg que ha estat investigant, i ell s'ha dedicat durant 40 anys a l'antropologia social aplicada. Durant 30 ha treballat sobre el terreny, que és el que més li agrada, en equip amb altres professionals. Aquí hi ha altres ciutats de l'Estat, en projectes, programes, plans d'actuació, amb grups com els Gitanos de Tarragona Can Clar, els immigrants no comunitaris i amb el moviment veïnal. I ho ha fet per ONGs, per la Generalitat, la Unió Europea, diputacions, ajuntaments i consells comarcals. Tenia interès que expliqués que el millor record que guarda de la seva feina de l'antropologia social aplicada
és que en un projecte Horizon de la Unió Europea recorda el curs de paletes per 35 marroquins de Mont-roig del Camp que van organitzar i com els van ajudar a aconseguir un treball més ben remunerat i digne després d'aquesta gent d'estar 20 anys de jornalers agrícoles en unes condicions deplorables. Anys després es va trobar amb un d'ells i estava molt agraït. Entre 2006 i 2007 va treballar a Mèxic com a director de la Secretaria de la Confederació Estatal de Associaciones de Vecinos de España a Madrid per a impulsar l'entitat que en aquell moment estava en uns moments molt baixos. Ha dedicat 10 anys a publicacions, tot i que diu que la major part d'investigacions socials que ha fet s'han quedat en allò que diem literatura gris, que no es publica, d'informes, documents, etc. Ha escrit 5 llibres, Los barrios de Tarragona, Camp Clar, Riu Clar, El moviment veïnal a Reus, Estudi sociològic i Bonavista, una biografia social. A la meva dreta immediata, el Salvador Serrano ha viscut sempre al seu barri, Bonavista, des que va arribar de Mogón, Jaén. Durant molts anys va pertànyer a la Junta de l'Associació de Veïns de Bonavista i va ser un membre actiu. I també va ser-ne el president. Va dirigir també el teleclub del barri. A resultes d'una vaga en la construcció, on ell treballava d'administratiu d'obra, va ser represaliat i el seu nom va formar part d'una llista negra de persones que ja no van contractar més al sector i va haver de canviar d'ofici. Per tant, es va jubilar com a cuidador d'un centre de salut mental. Es defineix com un àcrata de la cultura, diu que ha après en l'escola gratuïta de la vida. Dotat per les lletres, és escriptor i també pintor i va ser un dels col·laboradors del llibre Bonavista, una biografia social del Fede Barral. I finalment, la que us ha parlat al principi, la Montserrat Duc, és catedràtica d'Història Contemporània de URB i historiadora, directora del grup de recerca ISOCAP, Història, Societat, Política i Cultura des de Catalunya al Món, és especialista en Història Social del segle XX i Història de les Dones i dirigeix la col·lecció feminista Atenea de Rol Editors. El seu últim llibre publicat és La Segona República, Ciutadania i Autogovern i ella ha estat vicerectora de la URB i políticament regidora de Constantí, parlamentària catalana, senadora a Madrid i recentment ha rebut el 21è Premi de Difusió Autitges que atorga el Consell Comarcal de Tarragones. Bueno, presentats els que tenim a la taula, faran una intervenció cada un, que és de la seva especialització, i després, si voleu, obrim un diàleg amb vosaltres. Quan vulguis, Jordi. Bé, doncs, molt bon dia. Primer que res, agrair a la directora del projecte, en Sara Tuc, a l'investigador Federico Bardaquí, a la Rebeca Ramos, que m'hagin convidat a participar-hi. Allò que em proposo una bona intervenció és mirar de dibuixar una mica el que va ser el context polític, econòmic, demogràfic i social d'aquella Tarragona d'inicis dels anys 60, és a dir, quan es posa la data de naixement també de tot el moviment veïnal. Una dècada, aquesta, la dels 60, que registrarà la transformació més important de tot el que serà la història contemporània de la ciutat i que determinarà, en bona manera, la Tarragona actual. Aquesta frase tan amanida que fem servir molt del coneixement del passat recent, sobretot, és el que ens ajuda a entendre del passat present, sí, del passat recent, és el que ens ajuda a entendre el present actual. Això que deia doncs, és una frase que es fa servir moltíssim per part dels historiadors que ens dediquem a memòria democràtica. Aquí agafa una significació especial, perquè realment la transformació que registra la ciutat entre els 60 i els 70 és la que configura i determina moltíssimes de les coses i de les circumstàncies que envolten la Tarragona actual. El context polític que hi haurà serà doncs, que tot just aquell any 1964 serà l'any en què l'estat espanyol, que hi havia el règim franquista, desplegarà amb tota la seva potència i tot el seu aparell de propaganda el que es va dir els 25 anys de paz. Certament la Guerra Civil ja feia un quart de segle que s'havia acabat,
però aquesta pau, aquests 25 anys de pau, no eren pas fruit de la reconciliació o de la conciliació, sinó que més aviat era la imposició per la força dels pensadors. Més aviat, més que 25 anys de tard, el que es feia era recordar que feia 25 anys de la victòria del bàndol franquista sobre el bàndol republicà. Certament, també la repressió ferotge i sistemàtica, una de les més dures de la història contemporània d'Europa del segle XX, que va haver en els anys posteriors a l'acabament del conflicte, a partir de l'any 39, doncs, havia anat perdent aquella intensitat que havia tingut en els primers anys, però encara era present a inicis dels anys 60. Els fonaments del règim es mantenien inalterables i consolidats, i per la seva defensa la dictadura franquista disposava de dos instruments de repressió en plena vigència. Un era el Tribunal Militar per a la repressió de les activitats extremistes de l'any 1958 i l'altre la Llei d'Ordre Públic del 1959. Cal recordar que just abans d'aquest creixement del moviment veïnal a Tarragona, que posem l'any 1964, just un any abans, el 1963, el Julián Grimau, un dirigent comunista, va ser afusellat, condemnat i afusellat, i dos militants anarcosindicalistes van ser executats a Garrotville. És a dir, la pena de mort estava en plena vigència. En la conjuntura internacional que hi havia en aquells moments, que era de Guerra Freda, dos anys abans, el 1962, va haver la greu crisi dels missils a Cuba, entre els Estats Units de Kennedy i la Unió Soviètica de Khrushchev, doncs, en aquesta conjuntura de Guerra Freda, certament el règim va passar del que era un rebuig inicial i un aïllament que va durar fins i tot 16 anys, va passar a poc a poc a ser reconegut a nivell internacional. Primer l'any 53, amb els acords que hi haurà amb el Vaticà, d'una banda el concordat del Vaticà, i per l'altra amb els Estats Units, que permetrà un conveni que permetrà la instal·lació de bases militars nord-americanes a l'estat espanyol. També l'any 55 hi haurà l'admissió d'Espanya com a membre de l'ONU, però tota aquesta carrera de reconeixement exterior s'estroncarà definitivament l'any 62, quan la sol·licitud per entrar a la Comunitat Econòmica Europea es veurà rebutjada per l'absència tot just d'institucions democràtiques de l'estat espanyol i perquè hi havia un règim dictatorial. En aquells anys, a la província de Tarragona, la màxima autoritat franquista i qui concentrava tots els poders era el governador civil. En aquest cas era Rafael Fernández Martínez, que serà governador civil entre 1968 i 68 i que era fiscal de professió. A la ciutat de Tarragona, per sota d'aquest governador civil, hi haurà l'alcalde, que primer serà Rafael Sant Romà Anguiano, que serà alcalde fins a l'any 1961, i la característica principal del seu mandat serà que es començarà a fer tot un procés especulatiu de compra de terreny rústic, de terres de conreu, els pagesos, generalment eren terres de garrofers, per després, per això ho comprava l'Ajuntament, per després aquest terreny oferir-los amb un preu molt baix a les indústries interessades que s'hi volguessin establir. Amb aquestes operacions, això és el que donarà peu al naixement dels dos polígons industrials, el d'Entrevies i el polígon Francolí. Aquest procediment, primer legal, perquè després ja anirà derivant cap a il·legal, i que continuarà el seu successor, Benigne de Mau Vila, que serà alcalde entre 1961 i 1965, portarà ja a que rebenti l'escàndol i Tarragona serà també capdavantera en tenir el primer alcalde franquista condemnat i encapsulat pel propi règim, que serà condemnat a 6 anys de presó tot just per aquestes pràctiques. El partit únic, només hi havia un partit, era Feti de les Fonts, que val la pena desenvolupar-ho, la banca espanyola tradicionalista i de les contraofensiva nacional sindicalistes, aquest era el partit, només hi havia aquest, només podia haver aquest, era propietari de tots els mitjans de comunicació,
en concret sobretot en l'àmbit local, Ràdio Tarragona i el Diari Espanyol, que a més tot el que es publicava o es radiava havia de passar per la Delegació d'Informació i Turisme, que òbviament anul·laven qualsevol crítica ni que fos sutil al règim i impedia qualsevol notícia publicada en català d'impresa. La primera crònica escrita en català al Diari Espanyol no apareixerà fins tot just aquell any 1964, enmig d'aquella campanya dels 25 anys de paz que comentava abans. La televisió, per la seva banda, començarà en aquests anys 1964, aquests mitjans dels anys 60, a ser doncs, un aparell de comunicació de masses, ja que estava a la majoria de cases, i que el règim, òbviament, doncs, també s'haurà d'utilitzar i controlar. En el món del treball, el que hi havia era l'Organització Sindical Espanyola, que comptava amb l'afiliació obligatòria de patrons i treballadors i que l'objectiu del qual era enquadrar verticalment tots els patrons i treballadors de manera que es pogués anorrear i esbandir d'entrada qualsevol iniciativa del moviment obrer. Per tant, tot i que començaven en aquells moments, a inicis dels anys 60, a sorgir algunes esquerdes, el moviment veïnal serà una d'elles, podríem dir que el règim continuava plenament consolidat i encara faltaven 11 anys per la mort del dictador l'any 1975. En el context econòmic, aquell any, el 1964, serà també el de l'aplicació del primer plan de desarrollo com a conseqüència del pla d'estabilització promogut l'any 1959 per l'entrada dels ministres tecnòcrates vinculats a l'Opus Dei, i serà la primera vegada que el règim, des de dalt, impulsarà la transformació econòmica de tot el país i, lògicament, això tindrà les seves repercussions a la societat. A Tarragona, l'arrelament industrial dels anys 40 i 50 serà més aviat requític i escadocer. Hi havia l'empresa emblemàtica que era la Tabacalera, que tot just aquell any 1964 passarà a ser el primer centre productor de cigarrets de tot l'estat espanyol, tindrà dos tocs de treball i donarà feina a 1.000 treballadores i treballadors. També hi havia la CAMSA i la implantació aïllada d'algunes empreses químiques. Però entre finals dels 50 i inicis d'aquesta primera meitat dels 60 ja es començaran a invertir sumes importants de diners per a la instal·lació d'empreses bàsicament, únicament, millor dit, del sector químic. A poc a poc, aquesta hegemonia i aquesta especialització de la indústria de Tarragona en el sector químic s'anirà consolidant en aquesta primera dècada dels anys 60, però tot plegat es feia d'una manera descontrolada, sense regulació, sense planejament i sense previsió. El cost social i mediambiental que havia de comportar tot això en un futur, ho vam veure fa poc amb l'explosió de Coxa, ja es començava a intuir en aquell moment. A partir de l'any 63 començarà a adquirir també en tota la zona del litoral importància tot el que seria el sector turístic. El turisme, que havia sigut encara incipient a la dècada anterior, la dels 50, doncs ara ja tindrà una repercussió econòmica molt important. D'una banda, per la construcció d'establiments turístics, hotels, càmpings, etc. L'exemple potser més paradigmàtic és l'Hotel Imperial Tàrraco, que s'inaugurarà l'any 1963. I per l'altra, perquè aquest turisme de masses ha tret estrangers, sobretot ha tret per el sol i platges, però també per les contínues devaluacions de la passeta que feien que venir a estiuejar aquí era més barat com l'inserso ara, doncs requeria cada vegada de més diners, òbviament. A l'inici dels anys 50 hem de tenir en compte que el poder adquisitiu dels treballadors no arribava al 50% del que havia sigut l'any 1936. I un 70% del sou dels treballadors havia d'anar destinat a alimentació.
amb els últims preus que hi ha avui en dia, potser hi tornem cap aquí. Però en aquell moment era un percentatge elevadíssim. Tot això no canviarà fins al 1965, en el qual hi haurà diferents augments consecutius del sou, impulsat des del govern de l'Estat espanyol, que faran que l'any 65 es cobri un 100% més que l'any 60. Això implicarà, doncs, per primera vegada, que les classes populars, a poc, comencin a traspassar el llindar de la porta que portava cap a la societat de consum en la qual estem immersos ara. I cada vegada més, doncs, més treballadors podrien tenir el cotxe obligatori, els 600 d'aquella època, la televisió, l'electrodomèstic, és a dir, el que avui en dia entenem per la societat de consum. Així doncs, la progressiva industrialització, l'augment de la construcció i l'expansió del turisme esdevindran tres factors clars de desenvolupament i de creixement econòmic de tota l'àrea de Tarragona. Un procés, però, com crec que he dit, un procés que serà desordenat, caòtic a vegades, i que convertiran a la ciutat en un punt d'atracció per a molts immigrants de fora de Catalunya que fugien de zones en les quals no trobaven feina. El context demogràfic i social. Entre 1960 i 1964, la ciutat registrarà un augment de 20%, d'un 20% de la població, passant de 43.000 a 52.000 habitants. Però era una tendència que continuava a l'alça i que, a més, creixia meteòricament. Entre el 65 i 75, la ciutat encara creixerà molt més. Tot plegat seran 50.000 persones vingudes de fora, perquè hi ha resto el creixement vegetatiu propi de la població autòctona. I aquest 130% en només 15 anys voldrà dir passar en 15 anys de 43.000 persones a 100.000. Tot això en 15 anys. Cal tenir en compte, si ho volem comparar, que des del 1975 fins ara han passat 48 anys i en aquests 48 anys, podríem dir per fer-ho un poc, 50 anys, en aquests 50 anys la ciutat ha crescut 40.000 habitants. Bé, tot això, òbviament, havia de transformar-ho. Certament, l'oferta de treball era suficient per integrar aquests nouvinguts que venien buscant feina. Era molt probable que trobessin un salari fix, ni que fos reduït. I el que passava també, però, és que amb aquest creixement desorbitat i meteòric, la ciutat no estava preparada i el parc d'habitatges era el que era, comptant encara amb una ciutat de 50.000. Tot això va fer que fora del casc urbà aparegués un fenomen que era el del barraquisme, un fenomen que fins aleshores no havia existit o era minúscul, un fenomen que comportava una situació deplorable amb unes condicions pèssimes per tots els que hi havien de viure i, òbviament, dificultava si ara era difícil integrar en la Tarragona tradicional a tots els nouvinguts, ara ja era impossible. El diari espanyol del 12 de març del 64, també tornem a l'any 64, es publicava una notícia que deia el següent, el titular deia el següent, Orden del Caudillo contra el Chapolismo, en la qual, en aquesta notícia, es manifestava que el ministre de la Vivienda, entre cometes, havia recibido la orden tajante del caudillo de acabar con el barraquismo en breve plazo. No? El caudillo ho feia això, que s'acabi el barraquismo. Sis dies més tard, el propi governador civil de Tarragona deia que això era un problema greu i que, òbviament, acabar-ho de manera tajante, com li demanaven, doncs, presentava molta dificultat. Aquell abril de l'any 64, a requeriment del governador civil, l'alcalde de Tarragona li demanà tot un estudi, un cens que s'havia fet per conèixer què representava tot això del barraquisme a la Tarragona de l'any 1964. És una documentació generada, molt interessant, que la conservem a l'Arxiu Municipal, i és un treball desenvolupat amb un mètode i voluntat de ser exhaustiu i recull 404 fitxes que corresponen a 404 barraques.
Cada fitxa conté les dates dels noms, cognoms, la procedència, l'edat, l'estat, la professió i el lloc de treball. I a més, cada una d'aquestes fitxes té adherida una fotografia en la qual a vegades hi ha la família, els barraquistes fora, o simplement no es veu qui vivia, però sí que ja és una imatge molt il·lustrativa de les condicions i de les pèssimes, millor dir, les pèssimes condicions de vida que patien tots aquests emigrants. També hi ha, una banda d'aquestes 404 fitxes, unes relacions en les quals es registra si la barraca està habitada o no pel mateix que la va construir, el temps que fa que hi resideix, l'import pagat pel qual es va accedir a l'habitacle, els materials d'utilitats per a la construcció i un apartat d'observació. No s'ha de pensar que viure en una barraca era gratuït. El mercat de les barraques de Tarragona va moure 2,5 milions de pessetes. Les barraques se subarrendaven i tenia un cost. Gairebé anaven entre les 300 i les 500 pessetes mensuals viure en una barraca. Bé, com deia, el resultat global de tot això van ser 404 barraques que estaven agrupades en 10 nuclis al voltant de la perifèria del nucli urbà i aquí hi vivien 2.000 persones. Més tard es va veure que la xifra probablement va arribar a les 4.000. Destacaven sobretot els nuclis de la marge dreta i esquerra del riu Francolí, allà hi vivien 1.000 persones, i en segon terme el polígon d'Entrevies, que hi havia uns 300-400 residents. La majoria de la gent que hi vivia provenien d'Andalusia i sobretot de les províncies de Córdoba i de Jaén. Van fer en el seu moment, quan feia els 50 anys d'aquest cent de barraques l'any 2014, van fer una exposició, un documental, i així, doncs, bé, per donar a conèixer, perquè sempre havíem pensat que dèiem la Tarragona, això era la Tarragona no coneguda i no reconeguda, i se l'havia de conèixer i reconèixer, i un dels moments que potser més emotius va ser quan una senyora que havia viscut en una barraca ens va venir i ens va dir ara, per primera vegada, ja puc explicar-li a la meva neta, sense vergonya, com vam viure quan vam arribar a Tarragona. I va servir per això, doncs ja va estar molt bé. Bé, doncs ja per anar acabant, serà d'aquest barraquisme, s'anirà passant a l'autoconstrucció a Bonavista. Bonavista serà el primer barri que hi haurà, havia el barri de Torreforta, que va ser de Torreforta els seus orígens, sobretot una de les necessitats que van portar cap a Torreforta va ser dotar d'habitatge a molta gent que l'havia perdut pels bombardejos de la Guerra Civil, que va ser la ciutat va quedar gairebé devastada, i després de Bonavista ja sortien tots els altres. Afrontar el cost econòmic i social de tots aquests barris que s'hi hauran entre els 60 i els 70 que naixeran a Tarragona i donar servei a tota aquesta població que no en tenia cap ni un, en barris allunyats del centre, sense comunicació de transport públic, sense pavimentació, sense clavegueram, tot això serà una de les prioritats del primer Ajuntament Democràtic, de Josep Maria Pacasem, i serà també, crec jo, el motiu que es perdonarà a la creació d'aquest moviment veïnal. Gràcies. Felip, com vulguis. Hola, bon dia a tothom. Bé, el crecimiento de Tarragona, que se debe básicamente a la industrialización, como ha dicho Jordi Piqué, de los polígonos que se acababan de crear en el Francolí y de Entrevías, tenemos una idea a veces equivocada de que se debe a los planes de desarrollo. El plan de desarrollo Franco creó tres. Bueno, su ministro López Robó, que era el cerebro, era un catalán de Opus Dei, creó tres planes de desarrollo. A Tarragona solo llegó el tercero, ya en el año 70 y mediados de los 70, que es el que dio lugar a la refinería. Como mucho lo que llegó aquí a Tarragona en el primero y segundo fueron cursos de formación, como los que se hacían en Torreforta y en Bonavista, para o reciclar a los trabajadores y trabajadoras o hacer una formación básica, ¿no?
Esto lo quería dejar claro, porque hay una idea de que, bueno, planes de desarrollo, como si realmente fue una industrialización autóctona, que se generó de la burguesía de aquí y de la de Barcelona. Esto está muy poco estudiado. Hay una tesis doctoral de un economista, Rosell, de Barcelona, que lo estudió muy a fondo y llegaba a la conclusión de que era la burguesía del puerto, que nunca se tiene en cuenta, que es, porque siempre se dice Tarragona, la ciudad de curas, como curas, funcionarios y militares. Pero no, había aquí una burguesía bastante importante y una clase obrera, que no hay que despreciar, que jugó un papel en el desarrollo industrial inicial, ¿no?, de los 50 y 60. Y la de Barcelona también, porque era una manera de deslocalizar la zona periférica de Barcelona, que empezaba a estar muy saturada de industria, ¿no? Bien, luego sobre las viviendas, también un dato muy interesante. Bueno, esto es una anécdota tal vez, pero las primeras viviendas que se construyen en Tarragona, en la zona de Ponent, la zona de Poniente, son las que crea Unión Sulfur, que era una fábrica de azufre, que crea para 10 o 12 viviendas, no eran más, ya no existe nada de esto hoy en día, para sus trabajadores cualificados, no era para cualquier obrero, sino incluso al empresario le dieron, el que la llevaba, el director de la empresa de Franco, le dio una medalla por esta labor social y altruista y no sé qué, no sé cuánto. Realmente no era tan altruista la labor, sino que era una forma de lo que llaman el paternalismo empresarial, ¿no? Que en Cataluña tenemos el ejemplo muy claro de la zona de Barcelona y para arriba, de las, de las colonias industriales, ¿vale? Aquí también ha habido colonia industrial. Yo pienso que Tarragona hoy en día es una colonia industrial, entre comillas y metafóricamente hablando, de la petroquímica, ¿no? Cómo nos subvencionan, cómo nos compran continuamente a todos los niveles, pues esto es claramente es una colonia industrial, ¿no? Metafóricamente hablando. Bien, es importante porque luego siempre decimos Torreforta al primer barrio, no, tampoco, porque ya tenemos Unión Sulfur y tenemos aquí detrás el bloque de las viviendas del bloque, esas viviendas que se mantienen que son de los años 40, y más allí en la carretera de Valls, unas viviendas bajas que el alcalde de Nadal se las quería cepillar porque afeaban la entrada de la ciudad. Y por fin hubo un movimiento de ciudadanos de Tarragona diciendo que no, que eso no iba a sobre, que se consiguió parar. Bien, y siguen allí. Bien, Torreforta tampoco es lo crea la iglesia, como se dice. Las primeras viviendas de Torreforta son del año 54. Otra mentira que nos las hemos tragado todos. Yo incluido, en libros que he escrito, decimos las 75 viviendas del patronato del cardenal Ocho Torena. Yo he descubierto, perdiendo las pestañas literalmente, en la prensa local del Diario Español de esa época, que desde el año 46-47, el señor Adolfo Beltrán, que es el gran especulador de todo Poniente, de Tarragona, ya empieza a vender parcelas. Empieza a vender parcelas y hay gente que se construye su casa, su chabola, su casa, que en el Diario Español aparece como un 2x2x2. Claro, ¿qué es eso, un 2x2x2? A ver quién adivina. ¿Hay algún historiador sagaz o perpicaz que pueda saber qué es un 2x2x2? ¿Qué puede ser un 2x2x2? Venga, algún valiente o valienta. Enrique Poche, será 2x2x2. Superficie de 4 metros cuadrados en dos pisos. No, dos pisos. ¿No? Es, es cúbico, 2x2x2. Ah, es el volumen de una parcela de estas que legalizada para que lo vendían a nivel para legalizar de que iba a ser un huerto, pero ya era una casa que se construía y ya era urbanización marginal, no era chabola. Entonces, eso, yo tengo contabilizadas 90 compras de parcelas, o sea que mucho antes de las 75 viviendas de Torreforta, ya está, el pueblo ya no, porque como no hay viviendas, hace sus casas. Y ya venían de las barracas que ya decía Jordi, de la playa de Alquimia, o sea, las barracas llegaban a la playa, las inundaciones de las barracas no eran solamente del río, los márgenes, eran a veces de las olas. La playa de la Alquimia, que era una fábrica, la primera que cerró porque no tenía las condiciones mínimas de salubridad, en pleno franquismo, hablo a finales de los 70. Bien, pues ahí tenemos el pueblo llano creándose su propia vivienda, ¿no? Al principio un poco en malas condiciones, pero por la fuerza de los hechos se va constituyendo. Luego ya viene la iglesia, que con el dinero del Estado, evidentemente, crea las 75 viviendas que siguen levantadas hoy en Torreforta,
y que se compra, ¿no? Se compra y que no se acaban en su momento, porque se acaba el dinero. Ahora, aquí, yo había hablado de la corrupción era absoluta en el régimen franquista. No sé si hay libros que ya han estudiado el nivel de corrupción. Que Benigno Dalmau acabase en la cárcel es una mera anécdota, porque ¿cómo es posible que el gobernador civil la acabase si lo sabía, etcétera, etcétera? Subrañese se marchó a Suiza y se fue de Rositas, que era la mano derecha de Benigno Dalmau, y se ha muerto allí en Suiza, ¿no? Etcétera. Al menos Benigno Dalmau tuvo el coraje de acabar en el tuyo, ¿no? Su hija se casó en la cárcel, no es por nada. En fin, bien. ¿Qué pasa? Que Torreforca sigue creciendo a nivel de autoconstrucción y la obra sindical del hogar, que ya van un poco más en serio toda España, crea unas viviendas que por aluminosis a finales del 90 se tiran abajo. ¿Se tiran abajo? ¿Realmente tenían aluminosis? Otra duda que se plantea en el aire. ¿O era el pelotazo de Junts por, yo les llamo la muchaca a veces, pero con respeto, de Convergencia Unión de aquella época, que como todo era aluminósico, las de Torreforta también? Bueno, la verdad es que yo he hablado con gente de Torreforta que viven en esas casas y me han dicho que ellos están convencidos de que no había aluminosis. Pero bueno, salieron ganando también. Los que ahora viven son herederos de unas viviendas que estaban ya en muy malas condiciones y ahora están en mejores condiciones. ¿Conocéis Torreforta algunos? Esos bloques ahora. Bien. Luego se hicieron 7 bloques también de la obra sindical en la calle Tortosa. Y para de contar, o sea, no hay más. Luego viene San Salvador y San Pedro y San Pablo, que es otro mundo, ¿no? Obra municipal del ayuntamiento, cooperativa franquista modélica en San Pedro y San Pablo, etc. Pero luego todo es autoconstrucción, Torreforta sigue autoconstruyéndose o por empresas privadas, hacen coaliciones de albañiles, es todo un mundo para investigar, ¿no? Pero es que no hay más, están los grupos de empresas, las empresas Iquadao, Butano, Ener, muchas empresas construyen viviendas para sus trabajadores. La naranja tiene bloques que compra la Caixa para sus trabajadores, montones de Paz, Bayer. Todo esto está plagado. Y si pasáis por Tarragona también veréis bloques que yo me estoy fijando estos días en la calle Gasómetro, dispersos de la época franquista, también, que llevan el yugo de las flechas, que son de la época de la obra sindical del hogar, que todavía quedan, pero muy dispersos. O sea que está claro que. ¿Y por qué? ¿Por qué la organización va para el otro lado del francolí y no va para donde se inició? Que es en el bloque que tenemos aquí detrás lo tenemos, o allí. Y las casas bajas de la entrada de Valls, ¿por qué creéis que va? Porque la industria estaba allí, se planificaba la industria y ya alguien lo sabía, como decía Salvador. Rana, que me comentaba esto, había gente que tenía información privilegiada y ya sabía que la planificación industrial iba a ir al otro lado de Poniente, o sea, del barrio del río Francolín. Y evidentemente se hicieron viviendas a pie de obra. Bueno, aquí está el caso más claro, ¿no? 500 metros y coxe, antigua Iqua, 600. Con las consecuencias de peligrosidad, de contaminación, de que nos afectan a todos, no solamente si un día peta esto, pues nos vamos al otro barrio todos juntos, ¿no? No sé, ¿cómo es que no? ¿Cómo no plantearse que surja un movimiento vecinal ciudadano que es heredero de todos los movimientos? Yo lo tengo clarísimo, que hay en esa época en todo el mundo, aunque aquí viviésemos en una autarquía, en una cosa cerrada, llegaban también cosas, informaciones de lo que pasaba en México, en la matanza de las plazas de las tres culturas, en Estados Unidos con la lucha por los derechos civiles de los negros, en Francia con el París famoso del 68, que por cierto todo el mundo estuvo en mayo del 68 y luego vas descubriendo que no, que había gente que tenía 14 años o no había nacido, ¿cómo pudieron estar en el mayo del 68? Profesores que he tenido yo, En fin. Y luego viene este surgimiento de asociaciones de vecinos, que ya es un modelo que está muy implantado en Madrid desde los finales de los 50 y en Barcelona, básicamente. Pero que luego, en literatura, y ves que en Galicia también hay, se están haciendo tesis doctorales hoy del movimiento vecinal en Galicia, y no hubo industrialización muy salvaje allí, ni inmigración. Hubo sí algún polo industrial en Galicia, y en Andalucía también ha habido un movimiento vecinal muy potente, y se están haciendo. O sea que el movimiento vecinal no surge por industrialización, inmigración, es extensivo a toda España. Esto es un dato importante y hoy lo empezamos a saber, porque era
la historiografía no se había preocupado de este tema en los últimos, más que en los últimos 15 años, empezó a interesar, ¿no? Bien, el movimiento vecinal surge, hay dos vías, ¿no? Como movimiento, comisiones de barrio, que las dirige básicamente el PSUC, que es el Partido Comunista Catalán, y luego la bandera roja, que es una escisión de los expulsados del PSUC, que eran Jordi Soletura, Jordi Borja y otra gente, que teorizan sobre la... que dicen que la lucha no ha de ser solo en la fábrica, la lucha también ha de ser en el barrio. Teorizan sobre este concepto, ¿no? Entonces, también hablan de... hay un salario directo que recibimos de la empresa, tenemos que luchar por mejorarlo, aumentarlo y mejorar las condiciones laborales, que esta es la lucha sindical, pero también hay un salario indirecto que nos roban en los barrios por las malas condiciones, falta de sanidad, escuela, y tenemos que luchar también por este salario indirecto. Esto al principio es un poco así burdo y tal, luego se va teorizando más y tal. Tenemos a Tomás Rodríguez Villasante, un gran teórico, Manuel Castells, el gran teórico también de este movimiento, etc. Entonces, aquí en Tarragona también surge esto. Buenavista es la pionera, con un grupo clandestino, como se dice en el documental, y que van planteando necesidades en un momento en que la autoridad franquista no está para estas historias. No hay democracia de ningún tipo. La democracia ya existe en los barrios, a nivel de asociaciones, de grupos muy minoritarios, que son vanguardias. Al principio no es un movimiento masivo. Y con riesgo de torturas, de detenciones, de pues lo que decía Salvador, que te ponen en las listas negras, ya no puedes trabajar en la construcción, y mil y una. Mujeres y hombres, también había mujeres y hombres, quiero destacarlo, aunque las mujeres eran muy marginadas a nivel de cargos directivos, pero eran seguramente más luchadoras, mucho más luchadoras, porque era una clase trabajadora que estaban muchas de ellas viviendo en el barrio, y no todas trabajaban. El mundo del trabajo estaba en algunas fábricas que empezaba a ver, Balmerine, Tabacalera, ¿no? Pero Reikon había muchas mujeres en Alena, que yo no lo sabía, en la fábrica Alena de Mareas, de maderas había, en la floresta había 40% de mujeres. Yo pensaba que eran, la mayoría eran hombres, y te enteras ahora, durante la vida, de que había 40% de mujeres, y mujeres sindicalistas, como a la hermana de la que sale en el documental, la Pilar Ariño, ¿no? Muy, muy combativa. Y entonces, este modelo de la asociación de vecinos, que plantea demandas básicas al principio del urbanismo, alcantarillado, agua, porque hay peligro auténtico de que surja una epidemia, ¿no? No solo de cólera, sino de lo que sea. Pues luego se extienda a necesidades más de, pues, educativas, de reproducción social de la clase trabajadora, sanitarias, y vemos que San Salvador y La Granja también crean su asociación con otros intereses. La Granja ya es un barrio hecho, en teoría, de la Caixa, Caja de Ahorros con el Estado de Tarragona, de la Diputación, pero que luego tiene muchas necesidades porque no se ha acabado del todo. La Caixa quiere seguir construyendo, los vecinos le paran los pies y dicen que no, que hay que hacer zonas verdes y otros problemas que tienen. Luego se independizan y se adscriben al ayuntamiento, se adjuntan al ayuntamiento. Y San Salvador, porque es un caos. San Salvador es un caos porque se hacen viviendas que se acaban vendiendo, algunas de ellas, de estas adosados y casas bajas, a gente de Huesca, de Barahón, como segunda residencia. Es lo que decíamos de la corrupción, ¿no? Pero también allí surgen las acciones de vecinos. Y también lo que surge en el documental, creo, del papel de las mujeres en algunas de estas movimientos vecinales, ¿no? En algunas luchas, en Ripla y San Salvador es clarísimo. Hay un grupo de mujeres que se sensibilizan, se movilizan antes que la creación de la asociación de vecinos. Y cortan carreteras, exigen la presencia del gobernador civil Traupera, que dicen que es demócrata, bueno, venía de Manresa, el alcalde franquista, medio demócrata, vamos a decir, el primer alcalde de Suárez, de gobierno de Suárez, de Tarragona, medio franquista, vamos a decir, ¿no? Vale. Y gracias al Partido Comunista, al PSUC, en Cataluña, y al PT, el Partido del Trabajo, siempre lo digo mal, de los trabajadores, o trabajo, del trabajo de Cataluña o de España, que tienen claro este modelo de que hay que empezar a trabajar con las mujeres. De aquí surgen estas luchas, ¿no? De mujeres,
que cuando llegan los hombres, dice, ahora venimos nosotros, vosotros os apartáis y ahora vamos a luchar nosotros. Y las máquinas, así de claro, hasta el punto de que hay una carta al director, que la tengo enmarcada en el trabajo, en mi despacho, que una grupo de mujeres dice, ya está bien de que estos hombres del lugar nos han enredado en la hora de visita de la Guardia Civil, nos han cambiado la hora y se han presentado solo los hombres y las mujeres no. Ya les vale estos no sé qué, y eran sus maridos, ¿no? Les habían enredado como un chino. Pero las mujeres evidentemente se retiran, luego volverán, ¿eh? Porque habrá colectivo de donas, etc. ¿Qué pasa con Torre Forta que no sale en la asociación de vecinos hasta el año 77-78? Pues mi teoría es que hay un centro social que ejerce un poco de tapón. El centro social no voy a decir que sea reaccionario, pero no es reivindicativo a tope y no corta carreteras. El centro social, dominado por la Iglesia, que tiene tres sacerdotes en aquella época, París, Badell, estos dos son muy conservadores. Badell crea el barrio de la Esperanza, que para mí es un modelo que es realmente de marginación étnica, de los gitanos y no gitanos. Y Chamar, evidentemente, se marcha a la Floresta, porque en Torreforta ve que no, yo creo que ve que no tiene nada que hacer en Torreforta. A pesar de que haya gente en el centro social y en las juntas, gente progresista, pero la mayoría no son progresistas, son gente del régimen. Son alcaldes de barrio, son directores de la escuela, que están muy apegados al ordeno y mando, ¿no? Y luego ya vienen todas las asociaciones de vecinos y un momento clave, que es el 74, cuando en Quilasa, que ya no existe, y otra fábrica que nunca me acuerdo, de la petroquímica, pegan un estallido y empieza a salir humo. Y la granja y Buenavista, Manuel Escudier y los de Buenavista dicen, oye, tendríamos que hacer algo, vamos a hacer al menos un escrito. Hacen un escrito al alcalde, a un regidor, y se dan cuenta que en la carta de devolución del regidor, el mismo regidor es el presidente de la empresa. Aquí dice, joder, aquí poco tenemos que hacer. Pero bueno, es un antecedente de esto de Quilasa, que pasó de los humos que nos contaminan y matan a nuestros vecinos, como que para que dos años después se cree la coordinadora de barrios, que al principio tiene 7 u 8 asociaciones, porque no hay más. Está la Floresta, que se crea en el 64, está Parcelas Tuset, que es un modelo de liderazgo de José Escaño, un hombre para mí de lo mejor que he conocido en Tarragona, y a la gente asocia Parcelas Tuset con barraquismo, y no es verdad. Barraquismo era un estadio superior, era urbanización marginal y acá, ¿no? Lo que pasa es que no podía evolucionar más porque dependían de una marquesa que vivía en Madrid y que les alquilaba no solo el terreno, sino el agua, la luz, todo. Y, no, y al final, Parcelas Tuset desapareció. Bien, llegamos a la democracia y entonces las elecciones se politizan, siempre han estado politizadas, siempre, ¿no? Buenavista tuvo crisis muy, muy serias en los años 70, 76, ya ha estado, que ha sido la sección más potente para mí, y ha sobrevivido. Luego los 80 esto, y 90, pero siguen aquí. La gente critica, es que ya no hacen, hombre, ya no hacen nada, pues sí que hacen cosas. ¿Qué hacen los partidos políticos? ¿Dónde están los socios, los afiliados del partido, los militantes? Yo no veo militantes del PSC ni de, bueno, a cuatro gatos, ¿dónde están los mítines? ¿Vale? Comparemos las épocas según cada época, ¿no? O sea, vamos a ser serios. El momento vecinal no tiene nada que ver actualmente con lo que fue. La época ha cambiado, ¿no? Las necesidades, ¿verdad? Y bueno, yo creo que con esto ya se ha acabado. Salvador Serrano, para bueno, yo voy a hablar solo de Madridista porque es lo único que conozco. De la Asociación de Vecinos de Buenavista y de todo lo que ha pasado en el mundo. Para empezar, me gustaría referir muy, muy brevemente por qué Buenavista está donde está. ¿Por qué situar a Buenavista precisamente donde está? Y la explicación es muy sencilla, porque es un pelotazo urbanístico, lo mismo que los que se vienen dando ahora. En aquel tiempo también existían los pelotazos urbanísticos y este es uno de ellos. En Tarragona, el Ayuntamiento de Tarragona,
ya tenía conocimiento de que se avecinaba la industrialización de Tárcora, porque tenía información privilegiada. Sabemos que el cardenal de Arribaillacio era el confesor de la mujer del dictador y su director espiritual. Y detrás de ellos pues estaba el señor López Rodó, que es el que estaba, sabía todo esto. El ayuntamiento sabía lo que iba a pasar. Había ido haciendo polígonos a lo largo de toda la Nacional 340, los acondicionaba mínimamente, pero el que hay enfrente, todos esos terrenos que hay enfrente de la Remonja y más acá, aquellos no los acondicionaba. Las empresas petroquímicas no querían establecerse en polígonos ya instituidos, sino querían grandes espacios de terreno para acondicionarlos ellos a su manera. Estando en estos, en mayo del 58, el entonces alcalde de la Canonja, José Perrión, que era alcalde desde el año 1944, propuso a Antonio Gasol, el dueño de los autobuses Gasol, que era propietario de todos estos terrenos que había entre Torreforca y la Canonja, unos terrenos que se llamaban, que se conocían como Col Blanc. Esos terrenos eran propiedad de 13 familias que se distribuían todos los solares de ese secarral, porque aquello era un secarral de piedras, arbustos y sobre todo agarroceros, que eran los únicos que habían sobrevivido a la edad del 62 o el 65, algo así, no lo recuerdo. Pues sucede que en ese tiempo el secretario del ayuntamiento de la Canonja pues se despide. Y entonces el señor Gasol, o sea, el señor alcalde, le da el cargo a Antonio Gasol, que era uno de los propietarios también de este terreno donde se sentó la amistad. Gasol, ella ya era propietario de los autobuses que tenía concedida la línea La Canonja-Tarragona. La Canonja, la poca gente que iba a trabajar a Tarragona. Pero en ese año Gasol solicita la línea Torreforta-Tarragona y se la concede. Y entonces, revisando con todos los terrenos, pues se les ocurre que si hubiera otro núcleo poblado en ese trayecto, las cuentas serían mejor. Dicho esto, pues se ponen en contacto en el Ayuntamiento de Tarragona con el señor Beltrán, Adolfo Beltrán, que era un antiguo un cargo militar en el ejército. Y además estaba trabajando en el Ayuntamiento de Tarragona como responsable de no sé qué, pero tenía un buen cargo. Se van a ver a este señor y en cuestión de meses pues se ponen en contacto con los 13 propietarios de esos terrenos, del secarral de Colblanc. Inmediatamente se procede a la parcelación, se nombra un testaferro del señor Rondán, o sea, Beltrán, y se procede a la parcelación. El arquitecto, bueno, no era arquitecto, Beltrán no era arquitecto, pero tenía mucho conocimiento de eso. Según iba vendiendo las parcelas, iba haciendo pequeños croquis. Pero no había ningún proyecto de urbanización ni había mínimamente un trazado de calles. Solo él lo que iba haciendo, trazaba el plano, digamos, el croquis de cada parcela. Si era más grande, pues hacía, en fin. Además, el de todo esto se llevaba un 15%, no era... Pues, bueno, la Canonja sabía, el Ayuntamiento de la Canonja sabía todo esto, pero el Ayuntamiento de la Canonja no decía ni pico, ni pío. Enseguida que los parcelistas fueron siendo dueños del terreno, pues comienzan a edificar la casa.
En principio, la Canonja hizo una especie de reglamento o algo parecido, no era ni muchísimo menos una planificación urbanística, ni mucho menos. Las casas tenían que ser todas de planta baja y piso. Y además tenían que dejar un metro de distancia entre una casa y otra. Las aguas residuales se tenían que evacuar por fosa séptica. Y el agua de boca exclusivamente de cisterna. Si no llovía, no había agua de boca. Y con eso, pues la Canonja pasaba totalmente. La gente seguía construyendo y llegó un momento en que la mitad de las parcelas ya se habían vendido y muchas veces construido, la mayoría de las veces construidas, levantadas sin permiso. El intento de la Canonja no era quien, no tenía autoridad para hacer un permiso de construcción, porque no había, ni siquiera estaba reconocido como nueva urbanización o como nuevo barrio. Y este fue el origen de Buenavista, o sea, vino de un pelotazo. Allí aquellos terrenos no eran productivos, eran un secarral, no había más que piedras y matojos. Únicamente en la parte de abajo de Buenavista todavía quedaban algunos trozos de viña, pero el resto era inservible. Yo vengo aquí en el 62, el 62, 61, 62, yo tenía 16 años y venía a trabajar esporádicamente, mientras en mi pueblo, cuando en mi pueblo no había trabajo. Yo no tenía todavía edad de trabajar, porque era para trabajar y hacerte un seguro y legalizarte todo, era 18 años, pero yo venía, estaba aquí unos cuantos meses, trabajaba de aprendiz o de pinche, y en el 63 ya me vengo definitivamente a vivir aquí. Voy a vivir a Las Chabolas, entre vías, Las Chabolas de la Alquimia. Las Chabolas eran unas construcciones de cañizo, de madera, de cartones y de algún techo de un vagón de tren que el aire se había llevado y estaba por allí. Y eso así era como se hacían Las Chabolas. Donde yo vivía con mis parientes, pues tenía dos habitaciones. En una, pues estábamos un compañero y yo, y cuando había mala mar y el tiempo llovía y había viento y todo eso, subía la marea y nosotros teníamos que irnos con la cama a otro sitio porque se nos metía el agua dentro de la chabola. Luego, mi familia pues compró su parcelita al señor Beltrán y empezamos a trabajar. Se trabajaba los días de cada día, no se trabajaba, porque estábamos trabajando en la construcción y la construcción eran 10 y 11 horas. Se trabajaba los sábados por la tarde, porque entonces los sábados a medio hasta tarde se trabajaba hasta el día, y los domingos todo el día. Y entonces era cuando se podía levantar paredes, se podía ir haciendo obra. Además, eran los días que pasaba el señor Beltrán a cobrar la cuota de la parcela, y el señor Llauradó, que era el dueño que había en Buenavista de material de construcción, pues todos pasaban con su libretita a cobrar. Fue por ese, el 63, entre el 63 y el 64, se crea la comisión de barrio. Entonces era la gente, era el PSU, Tarragona, la comisión de barrio era el PSU y Alba. Había algún otro partido de izquierdas, pero menos importante. Y ya los hermanos Arjona habían contactado con los comunistas de Tarragona, con Leandro Sagún y todas estas personas, y ya había reuniones de la comisión de barrios, ya había reuniones entre unos y otros.
las comisiones de barrio se reunían en casas particulares y porque no había, entonces no había, no existía ni siquiera el del club, ni siquiera la iglesia. Las comisiones de barrio son muy bien recibidas en Buenavista. A ver, hay que tener en cuenta, muchas personas se preguntan cómo es que la gente de Buenavista era tan peleona, tan roja y tan... A ver, y es que los que veníamos de los pueblos pequeños andaluces y extremeños, veníamos no solo espoleados por la falta de trabajo, por la miseria. En los pueblos aquellos pequeños en aquellos años, se daba trabajo, no se daba trabajo al más necesitado. Porque si el más necesitado de trabajo era rojo, había sido rojo, y todavía esa cosa en los pueblos, si había sido rojo, a ese no le daba el trabajo. Era la Guardia Civil, en muchos casos, la que tenía la mano dura y era la que decía a este sí, a este no. Y los señoritos, la Guardia Civil, eran los señoritos. Los señoritos eran los dueños de la Guardia Civil, así que había tratado de hacer. ¿Qué pasaba? Bueno, pues entonces los que veníamos, además de que veníamos jodidos, por una parte, por la parte económica, por la parte del trabajo, pues veníamos jodidos también por esa discriminación y por esa persecución. La asociación de vecinos, las asociaciones de vecinos, las comisiones de barrio no podían tener personalidad jurídica porque eran ilegales. Eso Franco no lo hubiera permitido. En cambio, las asociaciones de vecinos, a partir del 64, con la orden de Fraga, pues que era un permiso, una especie de permiso para hacer asociaciones de padres, de familias, una cosa así más, pues se metió por ahí. Además, es curioso porque la primera reunión de la asociación de vecinos ya legalizada fue disuelta por la policía, porque el gobernador civil, cuando firmó el documento de autorización de la asociación de vecinos, se olvidó avisar a la policía, y a la Guardia Civil de Tarragona, a las fuerzas de Tarragona. Por eso pasó la Guardia de Tarragona, cuando la gente estaba reunida en el salón de donde se estaba haciendo la reunión, pues se quedó patidifusa y salió por piernas, ¿no? Pero por eso quiero recalcar por qué la asociación de vecinos, las comisiones de barrio en su día y las asociaciones de vecinos tuvieron tanta aceptación. Es porque además de la miseria del trabajo, pues tenía ese resquemor, esa rebeldía de haber dejado su pueblo, precisamente en muchos casos por haber sido fieles a la República durante la guerra. Porque yo recuerdo que mi madre tuvo que arrodillarse delante de un señorito para que a mi padre lo dejaran venir. Que estaba preso, lo dejaron venir, lo perdonaron y lo dejaron venir a casa. Eso estaba muy arraigado. Después, pues claro, también la gente, los vecinos de Buenavista estaban mucho con la asociación de Buenavista, de vecinos, pero a ver, estábamos en un sitio donde no había ni agua, ni luz, ni calles. Algunos podían hacerse una cisterna, un pozo ciego, pero otros no podían hacerse un pozo ciego. La gente se tenía que arreglar. Muchos no tenían ni váter. Si tenían que arreglar o tenían una necesidad, se tenían que ir detrás de los algarroferos, porque no lo podían hacer en su casa. Se dio el caso, no recuerdo qué año sería, pero se dio el caso de que, bueno, como no había recogida, no había nada, no había recogida de basura. Como no había recogida de basura, pues la gente, claro, dejaba sus bolsas en los solares vacíos. Los solares allí, allí las bolsas se iban acumulando, con el sol se iban pudriendo, y tuvieron, el ayuntamiento tuvo que hacer de la noche a la mañana, ordenar y hacer una recogida de basura, porque había un problema, porque había el temor de una epidemia de cólera.
como también a los dos o tres o cuatro años, como no teníamos, no había ni un sitio donde ponerte una inyección, no había ni un médico que te visitara, pues también tuvieron que ir tratándolos a cabo porque había la posibilidad de una epidemia de tifus. Eso solo pasaba en los países del tercer mundo. Bueno, pues la Asociación de Vecinos pues, era un viaje al ayuntamiento, viaje al gobernador civil, vuelvan ustedes mañana, vayan a hablar con no sé quién, y eso era así. ¿Qué había que hacer? Pues había que echarse al caño. Y eso era lo que hacíamos. En cuanto había por ejemplo, por las calles con el alcantarillado, con la instalación de agua, el ayuntamiento nos quiso robar. El ayuntamiento solo permitía que los contadores se le compraran a él. El ayuntamiento ponía el precio que le daba la gana. Pero además luego los contadores no eran tuyos. Pues tuvimos que, en la investigación tuvimos de vecinos, tuvimos que espabilarnos, comprar los contadores, buscar en tiendas, a ver dónde nos salían más baratos y comprarlos nosotros. Los colegios. Los primeros colegios estaban en un gran local, en la calle 22. Un local sin enyesar y sin suelo. Los padres tuvimos que hacernos con cajas de cartón y forrar el suelo de cartón para que los niños no estuvieran pisando en la tierra. Esto era en el 69 y ya casi en los 70. Ya en los 70, cuando ya empieza a funcionar la Asociación de Vecinos, pues entonces ya nos empezamos a poner en contacto a dar la lata otra vez, incluso con el arzobispado, con Caritas, recorríamos a donde había, a todo lo que había que recorrer, pero no había, no, nadie nos respondía. Claro, nosotros necesitábamos ya, no podíamos esperar a 4 o 5 años, porque el barrio crecía, pero crecía de día a día. Cuando en el 63 empezaron ya a funcionar las petroquímicas, pues la riada de migrantes era un no parar. Y lo necesitábamos ya, pero claro, ningún estamento nos decía, sí, mañana o pasado lo vamos a empezar a hacer. Nos daban fechas, y luego lo mejor llegaban las fechas y eso no. El consultorio no lo conseguimos hasta los 80, o bien entrado los 80, ya, o algo así. Y como eso, muchas cosas. Luego, cuando ya entra más o menos el obispado, pues pone a Monseñor Faustino, ellos ya pues tienen más poder. Y enseguida se empieza la construcción de la iglesia y a continuación el edificio Nepo, que es donde está el colegio de Nuestra Señora de Lourdes, que era donde conseguimos el teleclub. Con aquello pues ya fue un respiro, sobre todo para los jóvenes. Que los jóvenes, además, Buenavista, esa es la cosa, que ya tuvimos mal comienzo. En los primeros años hubo un crimen un poco de tipo pasional o algo así, que alguien le dio un hachazo al otro, yo sé. Pues bueno, ya, pues como entonces, Buenavista era la ciudad del hacha. Además, ¿qué pasaba? No teníamos transporte. Para ir a Tarragona era un autobús por la mañana y otro por la noche para regresar, ya no había más. Los domingos no había servicio, si no tenías coche o moto y te ibas a la playa o te ibas, pues tenías que estar allí encerrado. Y los días de cada día lo mismo. Entonces los jóvenes, estamos con las fiestas, pues estamos con Santo Día merodeando, cuando terminábamos de ayudar en
en casa, porque claro, tenías que poner tolchanas, tenías que poner vigas, tenías que hacer el mortero, y pero luego por la tarde, pues la familia decía, bueno, anda, ya te puedes ir por ahí. Y no teníamos donde, no sabíamos dónde acudir, porque no teníamos medio de transporte. Además, a los chicos, si te echabas una novia en cualquier sitio, pues cuando se enteraba que era de Buenavista, pues te daba el parque. Fíjate que no hay. Y ese era así. Con la Canoja, pues también teníamos lo nuestro. No es que todos fueran rosas. Hubo un tiempo en que durante dos o tres semanas o así, se cortó el agua totalmente en Buenavista, ni fuentes, ni pozos, ni nada. No teníamos a dónde recoger agua. Y claro, estaba solo el agua, no solamente era el agua para consumo de boca, era el agua para trabajar, para hacer mortero, para... Y el señor alcalde de La Canoja, el señor Rion, pues nos dejaba ir a llenar agua a las fuentes de La Canoja. Y claro, aquello tiene 10 o 12 personas con un carretillo así, y cada una con un bidón, para llenarlas de agua. ¿Qué pasaba? Que los de La Canoja se cabreaban. Y muchos de ellos, pues nos lo pensaban, cogían una maceta y un puntero y lo cogían el bidón y se lo echaban a rollo. Así que el señor Rion vino a Buenavista un día a calmar los ánimos y tal. Pero ya que calmar los ánimos, lo que hizo fue encenderlos más, porque dijo, se puso a decir que él había dado permiso a los de Buenavista para coger agua, pero solo para uso de boca, cuando era mentira. Y que dentro de, en cuanto, porque había pendiente de proveer una nueva distribución que el hijo del señor Beltrán había hecho, pero que la habían presentado para legalizarla y se la habían vuelto a pasar porque aquello era incumplido. Que en cuanto se aprobara aquella ampliación, los dueños originales de los terrenos se comprometían a traer todo el agua que sea necesario, si fuera necesario, para construir. O sea, ellos se le echaron encima y... Bueno, luego ya pues, se consiguió hacer un pozo que se hizo enfrente de donde está Topromi, un pozo de 100 metros de profundidad, con la intención de poner una bomba eléctrica. El mismo alcalde de La Canoja pues, pidió a Eder que trajera hasta allí la línea para enchufar la bomba. Pero Eder pasó del tema y incluso los tiraron tres o cuatro meses que no venían a colocar eso, y tuvo que venir hasta el gobernador civil para que la pusieran. Luego, bueno, pues de todas formas, para acabar. Testimonio fantástico. Para acabar diré que sí, que luego ya al final vino FEXA, puso la línea eléctrica y pusimos la bomba eléctrica. Estava pensant si deia alguna cosa o el testimoni del Salvador ha sigut impressionant, no? Aleshores, tenint en compte que només ens queda un quart d'hora, jo renuncio a allò que volia explicar i obrim el col·loqui entre tots els presents aquí, no? Podeu fer preguntes, podeu explicar altres experiències, etc. Ah, res. Sí, jo el que quería decir... No, lo que quería decir es que los barrios de Poniente tienen una barrera que es el río Francolí, y que además eso ha perjudicado en toda la relación con lo que es el centro de Tarragona. A día de hoy todavía decimos vamos a Tarragona, cuando Tarragona son los barrios de Poniente igual que el centro de Tarragona. Y es muy importante que aprendamos a decir que somos Tarragona y que nos han de tratar igual que cualquier ciudadano de Tarragona, porque
siga habiendo ese planteamiento de los barrios de Poniente y Tarragona, no, Tarragona recibe más impuestos de los barrios de Poniente que de ningún otro lugar. Y Tarragona es los barrios de Poniente. Y el que tengamos la barrera del río Francolí es una barrera que no se tuvo en cuenta en su momento, por lo que han explicado, de que les interesaba económicamente y ya está. Pero en ninguna ciudad o en muy pocas ciudades ha ocurrido lo que ha ocurrido en Tarragona. Y es que se hacen los barrios a 3 kilómetros de lo que es el centro de la ciudad. Yo concretamente, en la ciudad de Vitoria, mi tío sale a la misma vez que salimos nosotros de Castilla, y mi tío compra un piso a las afueras de Vitoria, y hoy es el centro de Vitoria. Y nosotros, que la compramos en Torreforta, estamos a 3 kilómetros de Tarragona y no somos casi la ciudad de Tarragona. O sea, solo lo digo como explicación de a qué nivel estamos todavía, que no tenemos resuelto esos temas y que sería muy importante que aprendamos a aceptar que los ciudadanos de Tarragona somos todos y tenemos los mismos derechos, los de los barrios de Poniente que los del centro de Tarragona. Y que dejemos ya de decir, vamos a Tarragona, Tarragona somos nosotros también, igual. Vamos a hacer todas las preguntas, sí, con comentarios y contestamos al final. Con todo el estudio, la exposición que se ha hecho, el documental, hemos recogido, hemos visto y hemos recordado que vivimos aquella época, un aspecto que es fundamental y es importante, como es las reivindicaciones, las mejoras, todo el tema urbanístico, la ordenación del territorio, etc. A mí me gustaría hacer también hincapié, porque creo que es fundamental, en la función y el papel que todo aquel movimiento tuvo en las personas que participamos en la socialización dentro de lo que es la sociedad catalana en general y en particular con la gente joven. A mí me gustaría que se tuviera presente y que se recordara, porque simplemente a efectos de memoria es el tema central. La experiencia que hubo en el barrio del Pilar, en la asociación del Pilar, con la emisora municipal Radiografía. Aquella emisora que pretendía ofrecer un espacio de participación, un espacio de captación de jóvenes, en el que se organizaron y participaron, y cuando se inició el Instituto de Campo Claro, varios grupos de jóvenes, otros de ICOMAR, que organizaban horas de radio, música, con los intereses que los jóvenes en aquel momento podían tener, pero que a la vez servían para dar un cierto sentido de conciencia, de barrio, de clase, a los radio oyentes que pocos o muchos pudieron tener. ¿Alguna intervención es? Hola, es para el señor de Buenavista, sí, creo que lo puede responder. Tengo curiosidad para saber por qué, cómo fue que pusieron en las calles números en vez de nombres. No sé, nunca lo... Bueno, a ver, espera. ¿Y alguna otra pregunta? Que os contestarán. Sí, sí. ¿Y alguna otra pregunta? Bueno, lo de los nombres, eso fue otra jugarreta del señor Bertrán. Cuando se aprobó la última ampliación digamos, de la venta de parcelas y las... Cuando, entonces, allí mismo se pusieron el nombre. Como no había ningún nombre, pues entonces, además, en Buenavista... ni había nombre, no había habido consenso para poner nombres, porque cada uno veníamos de un sitio y pues allí se numeraron, como tenemos el bloque, pues venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después algunos concejales y
han intentado que en Buenavista se pongan nombre a las calles, pero nunca había habido consenso porque unos quieren uno, otros quieren otro. Y ahora ya pues, se ha renunciado a poner nombre, a cambiar el nomenclato de las calles, porque eso iría en menoscabo de algunas personas mayores que ya se desorientarían y ya no. Hay nombres hasta que. Sí, no em puc estar de dir alguna cosa arran de les dues intervencions. Fa 60 anys d'això, no fa tants anys, ho dic de cara als joves, no fa tants anys, jo tinc 63 anys. Aquesta és una experiència, a mi m'agradaria repetir, que la trobo molt didàctica, que és allò del temps històric, no? Sovint la memòria és fugissera i estem instal·lats en un present perpetu pensant que les coses sempre han estat així. I les coses no sempre han estat així, encara que no vivim en el millor món possible, vivim en un món que seria molt modificable amb criteris de sostenibilitat, de justícia social o del que volguéssim. Però les mancances que el Salvador ens anava explicant amb la força del seu testimoni acrediten els peus de fang amb el que es va fer un procés que després va legitimar la dictadura franquista, que era el gran desenvolupisme. La dictadura franquista va ser molt llarga. Els primers anys la seva legitimació, la seva justificació era per haver guanyat una guerra civil amb l'ajut internacional. El segon període franquista era el que se'n diu legitimitat d'exercici. La primera era d'origen, havia guanyat la guerra. La segona era d'exercici, havia creat les condicions que ens explicava el Jordi abans sobre la societat de consum. Però hi ha una intrahistòria popular i obrera, i molt coneguda, que està a la base d'aquesta societat de consum. Perquè es pagaven les lletres, no, Salvador? Es pagaven les lletres de la parcel·la i després es pagaven les lletres de la televisió i de la rentadora de roba, i les dones, segons el model del règim, no havien de treballar fora de casa, però totes les dones de l'arabista anaven a treballar a fer feines a les cases més benestants. Per això elles van ser les que van motivar aquella vaga en relació als autobusos, perquè una passeta més, no sé quan devien cobrar l'hora, una passeta més era una mossegada forta a l'ingrés que elles aconseguien. Mireu, el poder normalment modifica la visió de les coses, no? Jo crec que amb les intervencions d'avui ha quedat molt clar que aquella dictadura franquista es va caracteritzar per la repressió i per la corrupció. I que a Tarragona es va viure un moviment urbanístic, es va viure una expansió demogràfica i urbanística segregadora i basada en l'especulació. I que hi va haver un moviment migratori molt important, el que en diem la segona onada, perquè la reforma agrària no va tirar endavant. L'objectiu de la reforma agrària va ser una de les causes que van crear, no?, el bloc que donarà suport després al golfisme franquista. La manca d'una reforma agrària, per tant, la pèrdua d'expectatives de millora en les condicions de vida al sud de les zones latifundistes, etc., va fer que la gent hagués de resoldre les seves oportunitats per la via de la migració. De la migració cap al nord, cap a Catalunya, cap a Madrid, etc., etc. I aquestes persones, com molt bé ens explicava el Salvador, tenien una visió menys condescendent amb la realitat que vivien. Eren més lliures, estaven menys condicionats que les persones que vivien aquí i van tenir capacitat de rebel·lió per demanar coses bàsiques, com ens ha explicat, aigua, etc., etc. Jo el que vull dir també és que aquest moviment veïnal és un moviment social. Un moviment social al costat del moviment obrer, del moviment estudiantil,
del feminista, de l'antinuclear o del pacifista. Tots ells van expandir-se en la darrera fase de la dictadura. I aquell moviment tenia cada vegada més nombre, cada vegada tenia més capacitat, més activitat, tenia la seva agenda pròpia, i a banda d'aconseguir coses materials, i amb això acabo, a banda d'aconseguir coses materials, com l'aigua, o la recollida d'escombraries, o l'autobús, o... perquè és que no tenien res, no tenien res. Aquest moviment, a banda d'aconseguir victòries en termes materials i d'aglutinar cada vegada més gent, va tenir també molts rendiments emocionals. Jo vull insistir sobre això. Les persones que hi van participar van experimentar emocions positives de pertinença, d'arrelament, de risc. Aquest moviment va contribuir a la identitat de barri, em sembla claríssim. I tot i les demandes de tipus més material, va arribar un moment que van entendre que havien de muntar festa, la festa del barri. I tenia aquesta actitud proactiva, fer-se un espai de vida que no fos inhòspit, com deia jo el documental, jo penso que va tenir un gran valor des del punt de vista també del que ara se'n diu empoderament de la gent, de l'experiència de pertinença, etc. etc. Bé, hi va haver dos sectors polititzats que van encapçalar aquests moviments. D'una banda hi hauria els comunistes catalans i alguns partits a l'esquerra d'aquests del Suc, etc. I després hi va haver el catolicisme social, la UAC, la JOC. Aquest moviment va ser important. A Tarragona no ho sabem del cert, però va ser dels pocs llocs on a les primeres eleccions municipals de l'any 83, perdó, a l'any 79, es va presentar una candidatura que no era de partits, que es deia candidatura per la participació dels veïns. I hi havia, això, militants de el que seria l'esquerra parlamentària i persones que havien forjat el seu compromís, diguem-ne, militant, com es deia a l'època, a partir dels grups de cristians i del Vaticà II, etc. etc. Algunes de les vindicacions del 64 no es van resoldre, o es van començar a resoldre, fins al primer Ajuntament Democràtic de l'any 79 i successius. Hem vist que el mercat de Torreforta s'inaugura el 82, l'estan reclamant des del 70. Jo penso que estarem d'acord, acabo ara i els poden seguir els meus companys, jo penso que estarem d'acord que valia la pena demanar aquest projecte de recerca a la Secretaria d'Estat de la Memòria Democràtica, com altres m'han demanat al Memorial Democràtic i el continuarem demanant, perquè això és història social. I se'n fa poca història social. Gràcies. Bé, doncs, moltes gràcies per estar aquí i per la vostra participació. Gràcies.